pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. El jorobado y el espejo. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Carta de Santiago, capítulo 1, versos 22 y 24. Ayer llegó hasta mí uno de esos escritos, una fábula, una moraleja, de aquellas que todos leímos en el colegio. Estoy hablando para aquellos que hoy tenemos más de 50 años. Al leerlo de nuevo, a estas alturas de la vida y con una perspectiva cristiana, la moraleja de la historia resultó ser muy diferente a lo que me explicaron y que comprendí en mi infancia. La fábula dice así. A un espejo se miró cierta vez un jorobado, y al verse, encolerizado, de un bofetón lo rompió. Mas nada pudo evitar con su rabia inoportuna, pues los pedazos a una volviéronle a retratar. Y al paso que los rompía, el número se aumentaba, y en más partes se miraba, mientras más se enfurecía. Quien recibe como insulto la amigable reprensión, pone por su presunción sus defectos más de abulto. Esto lo escribió un tal Francisco Antonio Gutiérrez y Gutiérrez. ¿Cuántas veces al leer o al escuchar la palabra de Dios somos desnudados y enfrentados a nosotros mismos como si ante un espejo nos encontrásemos? ¿Y cuántas de esas veces nos sentimos incómodos por lo que ese espejo refleja? En verdad, la palabra de Dios es como ella dice de sí misma en la carta a los Hebreos, capítulo 4, verso 12. Es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pero cuando Dios nos mira, ¿cómo juzga lo que ve? ¿Lo hace conforme a nuestra propia justicia o conforme a la suya? Nuestra propia justicia no está muy lejos de los ojos de este pobre jorobado que no era capaz de ver en el espejo nada más que su propia y pesada joroba. Así, nuestra condenación por nuestros errores, por nuestros pecados, nos hunde en la desesperación y en la amargura que suponen el vernos solos y culpables ante ellos. Pero la justicia de Dios, ¿es así? ¿La justicia de Dios nos deja abandonados y culpables ante el peso de nuestro pecado? No. Y en verdad debemos de estar agradecidos de que la justicia de Dios no es algo establecido para enviar al hombre a una condenación eterna, sino más bien algo establecido para redimirlo precisamente de esa condición de hombre caído. Es una justicia establecida por Dios para convertir a un hombre pecador en un hombre redimido. ¿Cómo? Por la sangre de su Hijo Jesucristo y el sacrificio en la cruz. Así pues, nos encontramos ante dos ópticas muy diferentes. Una, ¿cómo me veo yo? Y otra, ¿cómo me ve Dios? Pero ¿cómo puedo yo dejar de ver en mí esa joroba que tanto me incomoda? Bueno,
Que Dios nos mire con esa mirada de gracia y de misericordia no quiere decir que ya todo esté hecho. En verdad, la palabra nos anima, primeramente, a comprometernos con esa justicia que desde el cielo se nos presenta. ¿Cómo? Recibiendo al representante de dicha justicia, a Jesucristo, y a recibirlo como nuestro Señor y Salvador personal. Siendo así, transformados en unas nuevas criaturas justificadas por el propio sacrificio de Cristo. Mas con todo, aún quedan cosas pendientes. Que el hecho de que la salvación sea un don, un regalo que Dios pone a nuestro alcance, no implica que ya todo esté acabado o que nosotros ya nada tengamos que hacer. Vayamos por un momento a la segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos un trabajo por hacer, tenemos un día a día que enfrentar en cuanto a nuestro crecimiento y nuestro deseo de conocer más a ese nuestro Señor Jesucristo, del que nos habla el apóstol Pedro en su carta. Tenemos una fiel y verdadera imagen en la que mirarnos, una imagen en la que poner nuestros ojos y nuestros deseos de ser transformados, y una imagen que reflejar a Jesucristo. Así pues, pongamos diligencia en nuestro vivir diario en cuanto a las cosas que aún tenemos que añadir a nuestra fe para que podamos vernos como deseamos en ese espejo que es la palabra de Dios. Que Dios os bendiga. Pensamientos diarios, meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.